Muchas gracias, Cristina Losada. La verdad es que tenemos muchas preguntas, sugerencias, las que usted antes reclamaba. Empezamos ya con el coloquio. Julián Hernández le pregunta, de ser una fuerza del cambio a intentar cambiar al Partido Popular, ¿no cree que esa posición le debilita? Que todos sepamos que si sale elegida apuntalará al Gobierno Popular. Se trata simplemente de cuál es el escenario más previsible en Galicia. En Galicia no parece que vaya a haber una alternativa a la mayoría del Partido Popular. Después de las elecciones del 20 de diciembre, y eso lo puede contar mejor Albert, Ciudadanos trató de llegar a acuerdos con los dos partidos, ¿no? Con Partido Popular y Partido Socialista. Nuestra opción era que los constitucionalistas, los partidos que tienen que comparten unos consensos básicos, y ese consenso básico podemos definirlo como el consenso constitucional, que esos partidos tenían que ponerse de acuerdo para la gobernabilidad de España. No pudo ser, porque hay partidos que todavía no se han adaptado a la nueva situación política española y que siguen en modo mayoría absoluta cuando ya no la tienen. No pudo ser. Pero Ciudadanos pensó, y yo creo que muy acertadamente, que existía una alternativa al Gobierno del Partido Popular y era un acuerdo basada en un acuerdo con el Partido Socialista. Y, por lo tanto, se negoció y se llegó a 200 acuerdos, a 200 medidas que se plasmaron en un acuerdo firmado por Pedro Sánchez y Albert Rivera. Era una alternativa de cambio. Bien, hubo otras elecciones y la situación cambió ligeramente, de manera que no hay una alternativa a un gobierno pues del Partido Popular. La alternativa que hay a ese gobierno es un gobierno condicionado por Ciudadanos. Entonces, somos realistas, no vamos a apoyar a mareas, no vamos a apoyar al bloque, no vamos a apoyar a partidos con los que no compartimos consensos básicos, partidos que quieren romper el marco constitucional, partidos que quieren convocar referéndums separatistas. No vamos a pactar con esos. No queremos y no lo vamos a hacer, evidentemente. Entonces, las alternativas están ahí. Si a mí me dicen que el Partido Socialista de Galicia de pronto va a sacar, 40 y tantos escaños, podríamos hablar con el Partido Socialista de Galicia, pero, 37, 35 o 34, pero parece que no va a ocurrir. Somos realistas y lo que nosotros pensamos es que eso que hay, las opciones son o gobierno del Partido Popular con mayoría absoluta, que siga haciendo lo mismo que hasta ahora, a nuestro juicio, con graves errores de gestión, graves errores también en el tratamiento de la limpieza de las instituciones, o un gobierno sin mayoría absoluta del Partido Popular, al que Ciudadanos le pueda poner condiciones para que haga reformas y haga cambios que no ha querido hacer hasta ahora. Tenemos más preguntas. Como tenemos muchas, cuanta mayor concisión... Perdón. Tiendo a hablar porque, como me dedico al periodismo radiofónico, pues me ponen un micrófono, lo siento. No, se lo digo porque fíjese usted la cantidad de preguntas que hay ahí. Dios mío, con lo cual... pues a ver, yo creo que Albert va a ser más conciso. Rafael García Losada, que es vicepresidente del Club Financiero de Ourense, y bueno, prácticamente es la misma pregunta también que le hace Bruno Beade de Agafac. Nos gustaría saber qué medidas concretas tienen previstas para el rural gallego ante la delicada situación del sector lácteo gallego y el progresivo abandono del medio rural. Insiste también Bruno, ¿qué medidas concretas propone para el rural de Galicia? Sí, bueno, voy a tratar de ser concisa, pero creo que no lo voy a conseguir. En todo caso, nosotros pensamos que hay un problema importante que hay que abordar en el sector rural,
parte que se está despoblando. Y eso es, como decía antes, el declive demográfico de Galicia es un problema que nos preocupa y al que creemos que hay que dar soluciones que no se han dado hasta ahora, evidentemente. Nosotros tenemos algunas propuestas interesantes para el sector agrario y, bueno, lo primero es tener un enfoque integrado del territorio, para lo cual integraríamos en un único departamento todas las competencias de agricultura, alimentación, forestales y biodiversidad y aguas y medio ambiente, siguiendo un poco el modelo que hay a nivel nacional. Fomentaríamos también las cooperativas agrarias para mejorar la competitividad y promocionaríamos también la agrupación de parcelas. Es evidente que el Banco de Tierras no ha funcionado, así nos lo comunicaban personas del sector hace pocos días, pero es evidente que no ha funcionado y que, por tanto, hay que plantear otras fórmulas o activar ese Banco de Tierras de otra manera para realizar esa, para que se solucione el problema de la falta de territorio. Tenemos también propuestas para favorecer la concentración parcelaria, como decía, para facilitar la incorporación de los jóvenes a la agricultura con formación específica para ello, y también es absolutamente esencial reforzar la capacidad de I+D en los sectores agrario, forestal y pesquero. Eso, la innovación es fundamental para que esos sectores puedan hacer frente a los nuevos retos, ¿no? Y en el sector lácteo, solamente para no ocupar demasiado tiempo, diré dos cosas, ¿no? Creemos que tiene que haber un pacto regional para potenciar el sector lácteo y que tiene que haber una única organización de productores responsable de la relación con la industria. Creemos que la industria ha llevado la voz dominante respecto a los productores y que eso tiene que cambiar. Igualmente, para el sector forestal tendremos que consensuar una política forestal con los agentes del sector y tenemos que proponer un desarrollo de la ley de montes que incluya pequeños ajustes a la ley actualmente vigente, ¿no? Desde luego, aquí en este aspecto tenemos que hablar de los incendios forestales, porque nosotros tenemos que la idea de que los incendios forestales, cuando se combaten, es en invierno, cuando hay que combatirlos con prevención, y hace poco presentamos un proyecto en el Congreso de los Diputados en relación con la política contra los incendios. Y en el sector pesquero tenemos igualmente, partimos de la base de que hay un reparto injusto de las cuotas y que eso tiene que ver con algo que también creemos que hay que conseguir, que es tener un gobierno capaz de negociar en Bruselas es decir, que la Xunta de Galicia lleve al gobierno de España los problemas de un sector tan importante para nosotros como el pesquero y que el gobierno de España sea capaz de negociar en Bruselas con fuerza y de que haya un reparto más justo de las cuotas pesqueras, así como otras medidas. Luis Pérez, xornalista, pregunta entre outras razóns, Feijóo goberna como consecuencia da división da esquerda. Non cree que agora, coa presencia de Ciudadanos, pode gobernar Galicia Podemos e o nacionalismo? Así o reflexa hoxe unha enquisa. As enquisas nestes tempos teñen, con todo respecto polas enquisas, eu son medio socióloga tamén, así que teño respeto polas enquisas e polos institutos demoscópicos, pero o certo é que na nova situación política española e galega todos as enquisas teñen unha caducidade pois que enseguida caducan, quero decir. É decir, que teñen unha capacidade de predicción escasa. Hoxe as enquisas din unha cousa, en dous días, en tres días, dirán outra. Dirán outra non moi diferente, pero distinta.
Entón, non penso que se vai a ser o escenario do 26 de setembro. Non penso que Mareas o Bloque ou Mareas non sei quen podan ser unha alternativa de goberno. Verdaderamente non o penso. Tampouco é certo del todo que Feijóo poda gobernar agora pola división da esquerda, porque Feijóo, si non lembro mal, tivo unha maioría absoluta en 2012, non? Entón, eu non o vexo realista, pero naturalmente é unha opinión. Alberto Varela, de COPE Galicia, como ve las perspectivas en el sector naval público? Mal. Creo que... Penso que o sector naval é un desos sectores onde podemos decir que non se preveron os problemas, non se anticiparon os problemas. Hombre, yo pienso que desde los años 80, cuando se hizo la famosa reconversión, hubo tiempo, ¿no?, de tener unos planes, unas ideas, unos proyectos a largo plazo para sectores como el naval. Es verdad que hay una competencia internacional, que el entorno es mucho más competitivo, que ahora pues puedes ir a China, antes a Corea, a hacer barcos y te sale más barato. Pero también es verdad que nosotros tenemos una calidad, una tecnología y una especialización que tenemos que hacer valer. Yo creo que esto tiene que haber un plan estratégico para que el sector naval ocupe de nuevo y encuentre de nuevo su lugar en nuestra economía y en la economía europea. Evidentemente es uno de los sectores navales que tiene características como para ser importante a nivel europeo. Mariones Pereira, de ABC Galicia. ¿Por qué concurren a estas elecciones sin programa electoral? Bueno, yo tengo un programa electoral, pero a lo mejor el señor... Mariones Pereira, compañero de ABC Galicia. El compañero de ABC no lo ha podido ver o no lo conoce, pero yo lo tengo, es decir, lo tengo aquí. Es verdad que es una copia un tanto usada, pero está aquí. Es el programa, son 100 propuestas para la Galicia que quieren sus ciudadanos. Son 100 propuestas elaboradas por profesionales, por expertos, por catedráticos, por gente que conoce bien los distintos sectores y que conoce perfectamente Galicia y sus problemas. Antón Escuredo, de Nos Televisión, ¿qué papel xogará a lingua galega na vida institucional da Xunta se Ciudadanos goberna ou cogoberna co Partido Popular? Bueno, cogobernar penso que non vai ser o caso, ¿no? Nos condicionaremos o goberno, pero eso non é cogobernar, bueno, é outra cousa. Pero bueno, a lingua galega é unha das linguas cooficiais que temos en Galicia, é unha riqueza que teñamos dúas linguas, teñamos o galego e falemos tamén o español, que é a lingua común dos españois, que tamén é a lingua común cos sudamericanos. A maioría de nós temos familia, eu teño familia en Argentina ou en Uruguai, en fin, é unha riqueza ter as dúas linguas. Hai que manter ese bilingüismo e o papel, pois o papel con normalidade. Eu falarei as dúas linguas no Parlamento, decir que me parece que o normal, sin que eso teña que ser unha cuestión, en fin. Pero bueno, aquí Albert tamén quero preguntarlle, porque en Cataluña tamén son unha comunidade bilingüe, e gustaríame que explicara a posición que tivo Ciudadanos nese aspecto. Bueno, yo básicamente defender lo que dice el Estatuto de Galicia y la Constitución. Ya sé que es revolucionario, pero bueno, y el Estatuto de Cataluña, el Estatuto de Euskadi, es decir, los que somos bilingües tenemos una gran suerte. Lo único que tenemos que hacer es convertir nuestro patrimonio en un utensilio común y no en un arma arrojadiza. Y cuando algunos hacen uso de nuestros espacios comunes, como es la lengua
española o las lenguas cooficiales, pues a veces politizan lo que simplemente son mecanismos de comunicación, patrimonio cultural. Yo en eso suscribo lo que ha dicho Cristina y en fin, nosotros creamos un modelo trilingüe para las escuelas, para que se aprenda gallego, español e inglés también, que se nos olvida que el inglés es un instrumento fundamental para nuestros hijos y para el futuro de España. Y esa es la novedad, ¿no? Que venimos a modernizar, pero a defender también nuestro patrimonio común, que es la lengua común y las lenguas cooficiales. Eso es una de las características de nuestro proyecto, que hacemos compatible la diversidad con la unión, que hacemos compatible nuestras lenguas cooficiales con la lengua común, sin que sea un problema, sino una virtud. Y yo nunca he visto ningún problema en esto, solo que los nacionalistas muchas veces lo han convertido en un instrumento político, lamentablemente, para nuestro patrimonio. Pero bueno, yo creo que en general la sociedad, estoy convencido que en Galicia, igual que en Cataluña, en Euskadi, en otros lugares donde hay lengua cooficial, la sociedad es bastante más libre, bastante más inteligente, bastante más sensata, bastante más razonable que algunos, no todos, pero que algunos de los políticos que han hecho de esto una cuestión política. Tenemos más preguntas para Cristina Losada, pero también para Albert Rivera. Señor Rivera, Sara García, de Informativos Telecinco, le pregunta si debería instar a Rajoy, a Rita Barberá a dejar su escaño como senadora, y también le pregunta cómo valora la petición de la Fiscalía en el caso de los ERE. En primer lugar, debo poner de manifiesto que todos aquellos que decían que los pactos anticorrupción no servían para nada, pues hoy, si el pacto anticorrupción en Andalucía no se hubiera firmado, Chávez y Griñanes estarían en su escaño y aforados. Y hoy no están aforados, no ocupan un escaño ni a nivel nacional ni a nivel autonómico y están atendiendo a las penas que le pide el fiscal en los juzgados de primera instancia. Eso es el cambio, y no gritar y hacer ruido. Eso es cambiar las cosas en la política española. Y por otro lado, la señora Barberá no se ha ido porque en el PP se acostumbre de que los imputados se vayan. El señor Catalá, el ministro de Justicia, decía hace 3 días que la señora Barberá no se tenía que ir hasta el juicio oral, hasta el banquillo. Ese era el criterio del programa electoral del Partido Popular. ¿Por qué se ha ido ahora o le han echado del Partido Popular? Porque han firmado un pacto anticorrupción con Ciudadanos. Eso es hacer política. Para eso sirven los votos de Ciudadanos, para que los que tienen sospecha de corrupción no sigan aprovechando ese cargo. Ahora bien, hay una cuestión con la que, evidentemente, seguramente tendremos que tener un debate a nivel nacional. Es verdad que el Tribunal Constitucional concede el escaño personalmente a los diputados, pero se lo concede para hacer política, no para amarrarse ni aforarse ante un privilegio. Y lo que tenemos que debatir en España sin complejos es si los tránsfugas y los imputados por corrupción política pueden quedarse el escaño de los ciudadanos. Y se pueden quedar cobrando un sueldo, como vamos a ver, si no se va Rita Barberá. Yo creo que ese debate hay que abrirlo. Nosotros hemos presentado una propuesta para que en determinados casos la institución, el Parlamento, el Senado, quien sea, le pueda solicitar a esos cargos que abandonen su cargo público, ¿no? A mí me parece que no es normal que las Cortes Valencianas propongan a Rita Barberá y que las Cortes Valencianas, a quien representa a Rita Barberá, no le pueda decir devuelve usted el escaño. Y eso está pasando. Entonces, eso se hace cambiando normas también y debatiendo sobre ello. Así que no nos podemos escandalizar porque alguien se quede en un escaño y a la vez decir que el escaño es suyo porque lo protege el Tribunal Constitucional. Y respecto a las peticiones de Chávez y Griñán, ya me he pronunciado. Yo creo que aquí los partidos, los viejos partidos, tienen y han tenido muchísima corrupción y hay dos opciones. O decir que no se puede hablar o pactar o que no gobiernen los viejos partidos, cosa que es imposible viendo el resultado de las urnas, o sentarse y ponerles condiciones y pedir limpieza. Y eso es lo que está haciendo Ciudadanos. Hoy me preguntaba en una radio, oiga, ¿y si ustedes no pactan con los que han tenido algún caso de corrupción? Digo, pues no hay ni un solo gobierno de España. Porque claro, es que estamos diciendo todo esto y a la vez estamos viendo que esos partidos ganan las elecciones. Hemos visto lo de los ERE en Andalucía, todo el mundo se escandaliza, pero la realidad es que el PSOE renovó, después de 33 años, la mayoría en Andalucía. Y el Partido Popular, que tiene el partido imputado y la sede embargada y que tiene todo el caso Bárcenas, Gürtel, en fin, Valencia, todos los que estamos viendo, sacó 8 millones de votos hace 4 días, el 26 de junio. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Aceptamos los resultados y les ponemos condiciones?
o hacemos que este país no tenga gobierno. Cuando el PSOE dice no puedo pactar con el PP porque tiene corrupción, lo mismo se le puede aplicar al PSOE en Andalucía y no podrían gobernar. Lamentablemente la corrupción se ha extendido en la vieja política. La nueva política no es, insisto, gritar, es cambiar esa situación, es que la gente vuelva a confiar y nosotros vamos a jugar ese papel y lo hacemos con gusto. Creo que mucha gente sabe y dicen que somos el partido contra la corrupción, pues también es verdad. Y creo que ese valor de la honradez hoy en día es importante. Y aquí en Galicia, si entramos en el Parlamento y somos decisivos, lo decía antes Cristina, vamos a hacer firmar ese pacto anticorrupción también para las instituciones gallegas. Para que si hay un imputado en alguna institución en Galicia, sea del partido que sea, abandone su cargo. Me parece que eso es sano y bueno para, también para Galicia, ¿no? Pues eso es lo que vamos a pedir, entre otras condiciones. A continuación hay dos preguntas, una para Cristina Losada, otra para Albert Rivera, pero un tema prácticamente el mismo. Ignacio Martín, un afiliado del CDE de Ciudadanos, le pregunta a Cristina Losada: ¿qué opinión política y personal le merece el presidente de la Diputación de Ourense, Manuel Baltar, en cuanto al asunto de la investigación de ofrecer un puesto de trabajo por sexo? Bueno, yo creo que lo dejé claro el otro día en el debate en la televisión de Galicia y lo he dejado claro en todas las entrevistas en las que se me ha preguntado por las condiciones que Ciudadanos pondría para apoyar en el Parlamento un gobierno del señor Feijóo. Y desde luego una de las condiciones primeras es que se aparte de su cargo de presidente de la Diputación de Ourense al señor Baltar. El señor Baltar está imputado por cohecho, por pedir relaciones sexuales a cambio de ofrecer un empleo público a una mujer. Bueno, esto nos, a mí, bueno, me repugna especialmente que exista un cargo público sobre el que pesa esa sospecha. Yo creo que, igual que sucede en democracias que todos conocemos, la sospecha de haber incurrido en comportamientos de ese tipo pues lleva a los cargos públicos a apartarse inmediatamente. El señor Baltar no ha sido apartado. El cargo de presidente de la Diputación es el cargo de mayor confianza en el ámbito autonómico, porque no es un cargo que se elija directamente por los ciudadanos, es elegido por el partido. Y el señor Feijóo no ha sido capaz de apartar al señor Baltar. Eso sin contar con que, bueno, pues que la Diputación de Ourense prácticamente se ha convertido en una institución hereditaria. Pero desde luego a mí me produce repugnancia y creo que es una de las primeras cosas que habría que hacer. Con nuestro compañero Gonzalo Cortizo del diario.es para Albert Rivera. ¿Debe Feijóo forzar la dimisión de Baltar como condición para recibir su apoyo en una investidura? Bueno, pues más claro que lo ha dicho Cristina, no lo puedo repetir. A nosotros nos parece que quien quiera gobernar Galicia con los escaños y los votos de quien vota Ciudadanos tiene que aceptar condiciones. Otros piden sillones, otros piden legítimamente entrar en un gobierno y tener direcciones generales, consellerías. Nosotros lo que pedimos son cambios. Y creo que es mucho mejor para Galicia que pidamos esos cambios para que los ciudadanos se sientan representados por la política que no que pidamos la dirección general de una consejería. Pues es nuestra forma de entender la política porque no estamos en ese gobierno. Otra cosa es que entráramos en un gobierno convencidos o gobernáramos Galicia. Pero siendo muy realistas, como decía Cristina, parece todas las encuestas dicen que el debate está en si el PP tiene mayoría absoluta y hace lo que quiere y el señor Baltar sigue ahí, o si el PP tiene mayoría y le faltan algunos escaños, y son los de Ciudadanos, entonces pondremos condiciones. Yo estoy convencido que hay muchos votantes del Partido Popular en Galicia que tampoco están de acuerdo con esa decisión de seguir poniendo al señor Baltar o manteniendo al señor Baltar en la Diputación. Por tanto, no es una cuestión de los votantes de Ciudadanos. Estoy convencido de una cuestión transversal a muchos ciudadanos gallegos que no se sentirán representados bajo una sospecha de ese tipo. Y luego, para aclarar una cosa, solo estamos diciendo que haya gente que se aparte de un cargo público. Y luego lo juzgarán los juzgados.
Y si esa persona no es culpable, ojalá no lo fuera porque es detestable lo que conocemos, pues si no lo es, esa persona puede volver a su partido o a presentarse a una lista electoral. Pero mientras exista una cierta sospecha en determinados casos éticos o de corrupción que afectan a la honorabilidad de una institución, yo creo que se tiene que apartar. El problema no es lo que haya hecho la señora Barberá, o el señor Griñán, o el señor Chávez, o el señor Baltar. El problema es cómo salpica a la credibilidad de una institución, que sea la Diputación de Orense, sea el Senado, o sea el Parlamento Andaluz, o sea el Congreso. Tenemos que proteger a nuestras instituciones, como decía Cristina, para que la gente confíe en ellas. Es difícil confiar en instituciones donde hay sentadas personas que desfilan cada día por los juzgados, amparados por el derecho a mentir sobre su propia acusación, ¿no? Entonces, creo que eso en otros países no hace falta regularlo, porque se van. Y en España, pues como no se van, pues hay que regularlo. Nos quedan muy poquitas cuestiones. Le pido concisión porque también el tiempo apremia. Ignacio Martín, de nuevo afiliado de Ciudadanos. Sería interesante conocer su opinión sobre la llegada del AVE a Ourense. Y le pido su opinión con respecto a este asunto. ¿A mí? Sí, sí. Creo que lo he planteado antes en la exposición. Nosotros pensamos que el AVE es fundamental para Galicia y que deben hacerse las obras en tiempo y plazo, ¿no? Perdón, en tiempo y forma, en el plazo establecido, sabemos que se ha ido retrasando, ¿no? Entonces, bueno, sabemos que se han manejado distintos proyectos en un principio. Ahora tenemos el que tenemos, es el que está más avanzado. Lo que importa es que por fin se complete la llegada. Y para eso, pues recuerdo que ya decía antes que entre los acuerdos firmados con el Partido Popular, los 150 medidas, pues precisamente está esa cuestión, como supongo que recordará Alberta ahora mismo. El presidente de Cegasal le pregunta, le traslada a Ciudadanos de Galicia, ¿qué políticas tiene para la economía social y en concreto para las personas con discapacidad? Bueno, quería que Albert contara el acuerdo. Bueno, sí, bueno, es muy breve, creo que ya lo habéis explicado, pero por si acaso, en el acuerdo de las 150 reformas de la investidura está incluida la finalización de todos la planificación de alta velocidad para Galicia y también otras infraestructuras como el corredor atlántico, que también afectan a esta comunidad y a otras comunidades de España, o el corredor mediterráneo para las comunidades del Levante español. En definitiva, lo que hemos pactado es un plan de infraestructuras nacional integral, que no vaya a golpe de promesa electoral, sino que tenga un sentido estratégico de país. Es decir, me parece que las infraestructuras de un país no se deben hacer a golpe de promesa electoral y con el dinero de los demás, sino teniendo en cuenta una planificación estructural y estratégica al país. Y la prueba es que seguramente, me ha hecho mención antes Cristina, seguramente España, si hubiera hecho esa planificación respecto a aeropuertos, a puertos y a alta velocidad o a trenes convencionales, pues seguramente hoy tendríamos un sistema más estratégico, menos costoso y con mejor mantenimiento. Por cierto, que se habla mucho de la alta velocidad y se nos olvida lo importante que es el mantenimiento de las vías también tradicionales o de los trenes regionales, porque, bueno, en fin, aquí en Galicia, como muchas otras partes de España, sufren y sufrís también a veces la pérdida de inversión y mantenimiento en infraestructuras tradicionales que también utilizan, bueno, utilizan mucha más gente incluso que ese tipo de infraestructuras de alta velocidad, ¿no? Con lo cual, no solo vamos a apostar por apoyar esa finalización de esos tramos ya licitados, sino también el mantenimiento de los trenes de cercanías, de regionales en toda España, que suponen el uso de millones de españoles cada día para ir a ver a su familia, para ir a trabajar, y que son también importantes en la vertebración del territorio. Economía social y especialmente personas con discapacidad. Sí, bueno, por supuesto, en políticas sociales, para ser muy breve, proponemos importantes mejoras en sanidad. Fundamentalmente, yo destacaría dos. Una, homogeneizar la sanidad, que puedan tener las mismas prestaciones sanitarias y aumentar su calidad, por otro lado, tanto
las personas que viven en zonas rurales como las que viven en centros urbanos, porque hay importantes diferencias, y por otro lado despolitizar la gestión, es decir, que sean los altos puestos de gestión estén en manos de los profesionales más capacitados y no de personas designadas por sus afinidades políticas. En el terreno de la educación nos interesa mucho tanto desarrollar las escuelas infantiles de 0 a 3 años, que tienen mucha importancia para permitir la conciliación de la vida laboral y la vida familiar, como desarrollar una educación que tienda a la excelencia con un modelo trilingüe en el que, aparte de que sean lenguas vehiculares, las dos lenguas cooficiales, también se introduce el inglés, que ya sé que se ha introducido, pero no funciona. O sea, de hecho, no, el problema es cómo conseguir que funcione el trilingüismo en Galicia. Seguramente que me dejo en el tintero muchas medidas, pero lo hago aposta porque hay poco tiempo, y quería comentar lo que proponemos en relación con la diversidad funcional, ¿no? Y bueno, antes de eso decir que queremos hacer un banco de programas sociales basados en la evidencia y dirigido a proponer programas sociales de calidad. Entonces, todos los programas que estén en ese banco serían los únicos que aprobaría la Xunta de Galicia para su aplicación, y tendrían que estar validados, es decir, que debería haber estudios científicos que valoraran, que dijeran, estos programas funcionan, ¿no? Es una manera de tener un cierto control sobre qué funciona y qué no funciona. Y en relación con la diversidad funcional, queremos proponer un pacto centrado en las personas con diversidad funcional y de atención a las personas en situación de dependencia, para desarrollar una ley de promoción de la autonomía personal y atención a las personas en situación de dependencia. Pensamos que hay que crear una ventanilla única de atención a las personas con dependencia, tanto mayores como con diversidad funcional, y para facilitar las gestiones necesarias a estas personas. Y pensamos que hay que ampliar el programa de ayudas a las personas con diversidad funcional, aumentando las ayudas económicas necesarias para el desarrollo de la autonomía de esas personas y garantizar que tengan las mismas oportunidades y una educación inclusiva dentro del sistema educativo. Dos últimas cuestiones. Diego Vázquez, de la Asociación de Empresarios de Construcción de La Coruña, ha puesto de manifiesto sus dudas acerca de la limpieza de los procedimientos de contratación en las administraciones. Si es así, ¿qué propone su partido sobre este particular? Proponemos transparencia, proponemos que haya más transparencia en la contratación pública. Eso es lo que proponemos. En ese sentido, pensamos que es evidente que ahí se están produciendo, que hay zonas oscuras, hay zonas en sombra sobre las que hay que poner el foco para que los contratos públicos, pues no digo que ocurra en todos los casos, pero evidentemente ocurre en algunos casos y no debería ocurrir en ninguno, para que los contratos se los lleven las empresas mejores, las que hagan mejor las cosas, las más eficientes y las que representen, claro, menor coste para el contribuyente, ¿no? Pero eso es transparencia, básicamente, y revisión de los procedimientos que se están aplicando para ver dónde fallan y dónde están esas zonas de sombra que hay que iluminar. Y Antonio de Crónicas, usted habló de nuevas tecnologías y nada o casi nada del sector agrario pesquero. Bueno, es cierto que antes ha hablado del sector agrario, pero bueno, así a grandes rasgos y ya para concluir, y a lo mejor poniendo especial énfasis en el sector pesquero, que son sectores, asegura Antonio, importantísimos para Galicia. Recordamos algo del agrario y si también nos puede contar algo del sector pesquero. Sí, quizá, yo creo que del agrario ya comenté antes algunas de las medidas de nuestro programa. Quizá recordar simplemente como puntos
el fomento de las cooperativas agrarias para mejorar la competitividad, el impulso de las concentraciones parcelarias, sabiendo que el banco de tierras no ha funcionado, y facilitar la incorporación de jóvenes a la agricultura y reforzar la capacidad de I+D en este sector, ¿no? Y para el sector pesquero, como he dicho, el problema fundamental viene del injusto reparto de cuotas. Queremos conseguir un reparto de cuotas más favorable para Galicia dentro de la política pesquera común. Bueno, para eso pues hay que estar en Europa, y desde luego nosotros estamos en Europa. Queremos apoyar a las empresas privadas y asociaciones del sector ante la Unión Europea para modificar las posibilidades de pesca para determinadas poblaciones y grupos de poblaciones de peces en aguas de la Unión Europea. Fomentaremos y solicitaremos la intervención de la Comisión Europea para permitir la negociación de los derechos de pesca entre las empresas y los Estados, o bien estudiar la posibilidad de cesión de cuotas por parte de Estados miembros. Incentivaremos la búsqueda de nuevos caladeros para la flota de altura. Revisaremos las cargas fiscales que soportan las granjas acuícolas. Y, algo que me parece fundamental, aumentaremos los fondos destinados a la mejora de la calidad de las aguas y la eficacia en la depuración de los vertidos de las poblaciones, porque tenemos que revertir el actual proceso de destrucción de valor que supone la contaminación de las rías y que está afectando especialmente al sector mariscador. Pues doña Cristina Losada, candidata a la presidencia de la Xunta de Galicia por Ciudadanos, muchísimas gracias. Gracias a ustedes. También Albert Rivera, presidente de Ciudadanos, muchísimas gracias. A vosotros, gracias. También agradecemos su presencia a Javier Fondevila, jefe de la oficina técnica de Audasa, y cierra el acto Luis Álvarez, director regional en Santiago de Banco Pastor. Gracias, Ramón. Señoras y señores, buenos días. Desde Audasa y desde Banco Pastore queremos agradecerles su asistencia. Agradecimiento que hacemos especial a doña Cristina Losada por la exposición de sus propuestas y por su visión de Galicia, deseando la suerte en la campaña. Agradecimiento que hacemos extensivo a don Albert por su presencia y por sus palabras. Aprovechamos también para darle la bienvenida y también para desearle suerte en las decisiones tan importantes que va a tener que tomar en un futuro próximo, que no sean fáciles, nadie dijo que lo fueran, pero eso sí que parece que tiene muy claras. Yo voy a ser muy breve, pero permítanme una vez más que reafirme el compromiso que tiene el Banco Pastor desde la financiación con el crecimiento de Galicia. El protagonismo y la presencia que tenemos en el tejido empresarial en Galicia y el Banco Popular en el resto de España viene de hace muchos años. Queremos seguir estando presentes y es nuestra forma de hacer banca. Queremos que siga siendo así. Sin más, no les robo más tiempo. Nuevamente agradecemos a doña Cristina, a don Albert, a Nueva Economía Forum, a nuestro copatrocinador Audasa y, por supuesto, a todos ustedes por compartir nuestro tiempo, que sin ninguna duda ustedes junto con nuestros ponentes son los verdaderos protagonistas de este acto. Muchas gracias y buenos días.